Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. Hoy les dejo un repaso de un nuevo recorrido de observación de fauna silvestre que realicé en Punta Indio. A contraluz nos encontramos con la primera especie de la salida, un bonito picaflor bronceado, que si bien en esta ocasión no lo podemos distinguir por sus colores, sí lo podemos hacer por su canto. Este hornero estaba buscando alimento en el suelo. Luego, posado sobre un paraíso, nos encontramos a la paloma picazuló, una de las más abundantes de la zona. Este colúmbido se distribuye por el centro y sur de Sudamérica y lo podemos encontrar en gran variedad de ambientes, inclusive en la ciudad. A esta especie la podemos caracterizar por un notable escamado en la base dorsal de su cuello y por poseer el borde del ala blanco, entre otros aspectos como puede ser su iris rojo oscuro. A lo lejos del camino vimos un ejemplar de chiflón posado en uno de los postes del alambrado que delimita el campo. Durante el recorrido también vimos otro individuo de esta especie en lo más alto de este árbol. El chiflón es un ave que se distribuye en casi todo Sudamérica, a excepción del Amazonas y de la parte más austral del continente. También nos topamos con este ejemplar de zorzal chalchalero, de nombre científico Turdus amauro chalinus. En esta región, durante esta época, solo tenemos dos especies de zorzales. La especie que vimos en esta ocasión
y el ya conocido y abundante zorzal colorado, científicamente conocido como Turdus rufiventris. Al zorzal chalchalero lo diferenciamos de su congénero por poseer todo su vientre gris claro, su garganta estriada de negro y su banda loral muy oscura. Por fin pudimos encontrarnos con uno de los íconos del Monte de Tala, el ambiente principal y característico de Punta Indio. Estoy hablando del distintivo cardenal común o cardenal copete rojo, Parvaria coronata de nombre científico. A causa de su belleza y de su bonito canto, esta especie es una de las preferidas para los cazadores y traficantes de fauna silvestre. Esto hizo que su población retrocediera muchísimo tiempo atrás, sin embargo, hoy en día poco a poco vuelve a tener poblaciones saludables en gran parte de la provincia y del país. Este cardenal carece de dimorfismo sexual a simple vista y los ejemplares juveniles se diferencian de los adultos por tener un color de copete más apagado. Vimos también a este chengolo y al venteveo rayado, una especie migradora que nos estaba costando mucho poder filmar. A diferencia de otros migradores, esta especie llegó a la región entre finales de octubre y principios de noviembre. El estornino pinto es un ave exótica invasora que lamentablemente es cada vez más abundante en Punta Indio. Hace 8 años atrás se veía de manera muy esporádica y hoy prácticamente no hay salida en donde no se vean o se escuchen bandadas numerosas. Esta especie compite por los sitios de nidificación con las aves autóctonas de la región, especialmente con aquellas que nidifican en cavidades.
Muy cerca nuestro estaba este ejemplar solitario de Tero, de nombre científico Vanellus chilensis. Una especie que tenía muchas ganas de ver hace rato es la garza mora. Esta garza es de las más grandes del continente con sus 125 centímetros de longitud. Prácticamente se distribuye desde Panamá hasta el extremo sur del continente sudamericano. Vimos a este ejemplar de tordo músico. Entre los juncales moviéndose estaban dos individuos de verdón. Y ya en las últimas horas de sol de la tarde encontramos al surirí real, otra especie migradora estival. Cuando se encuentra en esta región es común que lo confundamos con el picagüey.
Para poder diferenciar estas dos especies es esencial observar la cola cuadrada y furcada en su final del surirí, sumado a su enorme pico. También podemos usar el comportamiento para tratar de diferenciarlas, ya que como vemos en el video, esta es un ave que siempre la vamos a encontrar posada en lugares altos y nunca en el suelo, algo que sí suele hacer el picagüey. En un poste de luz estaba este chinchero chico. Y una de las últimas aves de la salida fueron estas dos palomas manchadas, que como vimos anteriormente y a contraposición de la paloma picaciruró, la diferenciamos por sus manchas blancas en el ala y por su iris celeste. Si bien no fue durante la jornada, les quería mostrar el registro sonoro de la monterita litoraleña, una especie que, si bien suele visitar el área, es la primera vez que yo la pude registrar en el lugar. Espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo en la próxima aventura de Buscando Fauna.